¿quieres saber cuál es la diferencia entre el castigo de los 10 años y la barra permanente? O tal vez has escuchado de estos castigos y no sabes cuál es la diferencia, o quieres saber si le aplica uno o el otro. Bueno, este video es para usted. Hoy vamos a hablar de las diferencias entre la barra permanente y los 10 años de castigo. Mi nombre es Jorge Molina, soy abogado de inmigración basado en las ciudades de Dallas-Fort Worth y atendiendo clientes en todo el mundo. Las leyes de inmigración de Estados Unidos son extremadamente complicadas. En algunas ocasiones creemos que podemos ser elegibles para un beneficio, pero después por una cuestión técnica no lo somos. Y quiere decir que no podemos conseguir la residencia o el beneficio que buscamos. La barra permanente y el castigo de los 10 años es un buen ejemplo de lo complicadas que son las leyes de inmigración de los Estados Unidos. ¿Okay? Déjenme tratarles de explicar de la forma más simple posible. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, así funciona la barra de los 10 años. Digamos que una persona entra a Estados Unidos sin visa o entra con visa a Estados Unidos. No importa. Pero se queda en el país por más de un año sin un estatus migratorio. Esto significa que al momento que esta persona salga a Estados Unidos, porque pasaron más de un año sin un estatus migratorio, quiere decir que van a activar la barra permanente. Entonces, digamos, pasan en Estados Unidos, más de un año, tienen que salir por alguna emergencia, alguien está enfermo, necesitan algo de ustedes y salen. En ese momento activan los 10 años de castigo. Importante, para los 10 años de castigo existe un perdón. Califican para ese perdón si están casados o son hijos de ciudadanos americanos o residentes permanentes. Pero entonces, ese es el castigo de los 10 años. Pero supongamos que salen después de activar el castigo de los 10 años, pero tratan de entrar a Estados Unidos de forma ilegal o lo hacen, ¿no? Entran de forma ilegal a Estados Unidos. Bueno, por esa infracción adicional, quiere decir que el castigo tiene que ser más serio. Entonces, esa es la barra permanente. Son los 10 años de castigo más el haber entrado a Estados Unidos ilegalmente o haber tratado de hacerlo. Entonces, significa que ya no tienen un perdón disponible, que tienen que pasar el castigo fuera de Estados Unidos y lo que lo hace permanente es que tienen que pasar 10 años fuera y luego pedir un perdón adicional. Pero entonces, la posición que toma el gobierno es que es un castigo permanente a menos que se les perdone. A diferencia del otro, que son un castigo de 10 años. Después de esos 10 años ya no son inadmisibles. Entonces, esas son las diferencias más marcadas. Pero hay otras cosas importantes. Con el castigo de los 10 años, el tiempo no lo tienen que pasar dentro o fuera de Estados Unidos. No, no importa. Tiene que solo tienen que pasar 10 años. Entonces, supongamos que activó la barra permanente de los 10 años, pero regresó a Estados Unidos legalmente. Una visa turista, lo admitieron por cualquier razón, ¿no? Pero ya han pasado 10 años desde que salió esa vez que activó el castigo. Ya no se aplica el castigo de los 10 años en ese contexto. A diferencia de la barra permanente, que si sale de Estados Unidos en múltiples ocasiones después de haber activado la barra permanente, se le aplica desde el momento que salió la vez más reciente o que regresó a Estados Unidos la vez más reciente. Entonces, tuviera que pasar necesariamente fuera de Estados Unidos 10 años después de salir la última vez. Bueno, si todavía no entienden si esto aplica a su caso, les aconsejo que hablen con un abogado de inmigración con experiencia que los pueda aconsejar al respecto. Si les gusta este video, dejen un comentario, denle like, compartir este. Siempre nos gusta escuchar sus comentarios. De nuevo, mi nombre es Jorge Molina. Muchas gracias.